Go check it. Why? Buenos días, Aurora. Estás escuchando el primer podcast bilingüe de la segunda ciudad más grande de Illinois. Aquí compartimos las noticias y eventos locales también. Pero tenemos también las entrevistas más emocionantes que compartir. Sintonízate todos los días aquí en nuestro Facebook Live de 8 a 9 de la mañana y asegúrate de que les des un like y suscríbete en YouTube y Facebook para mantenerte actualizado, sobre todo lo relacionado con nuestro Buenos Días Aurora. Excelente día para todos. Mi nombre es Karina Suárez Darden y una vez más estamos aquí con las mejores entrevistas, como acabamos de mencionar. Pero también, así como tenemos a nuestros invitados especiales, quisiera dar una noticia muy triste esta mañana, que lamentablemente ayer, alrededor de las 7 de la mañana, el esposo de Elizabeth Márquez falleció en un accidente y pedimos un momento de silencio. Le mandamos unas condolencias a Elizabeth, a toda su familia y pues un abrazo, y estamos contigo y te acompañamos en tu dolor. Ahora pasamos a nuestros invitados, que estamos muy emocionados de tenerlos aquí, y que es José Torres y Angie García. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy día? Buenos días, Karina. Muchas gracias por invitarnos. Pues estamos muy bien, muy contentos de estar aquí en Buenos Días, Aurora. Excelente. ¿Y tú, José, cómo estás? Pues yo un poquito de gripa, así como con gripa, pero bien, gracias a Dios. Gracias por el espacio. Por séptima vez estoy aquí. Buenos días, Aurora. Muy bien. Séptima vez, excelente. Pues tú ya eres a uno de la familia, José. Y tú también, Angie, pero él dice que es la séptima vez, así que muy, muy emocionados de tenerlos aquí. José es, quiero compartir un poquito con José, ¿qué tanto, José, lo conozco y ha estado y ha sido parte de mi vida en momentos muy bonitos, inolvidables? Él conoció a mi abuelita, que en paz descanse. Ella venía de Bolivia siempre y nos tomaba fotos de toda la familia, y le tomó una foto tan bonita a mi abuelita que creo que es una de sus mejores piezas de José. Y también para la boda de mi mamá estuvo ahí. Mi mamá también falleció debido al COVID, pero no sé, José para mí es una persona súper especial, y no solo porque está en el show, pero siempre le digo que pues le agradezco por estar ahí siempre en los momentos importantes de mi vida. Pero muchas gracias, José, por todo eso. Pues para mí será un honor, ¿no?, poder cubrir pues los momentos especiales de tu familia. No solamente, o sea, como los momentos tristes, hasta los momentos de la quinceañera de tu hija. Exacto, que o sea, se me está olvidando, José, ve, te digo. Fue algo así como que hemos recorrido bastante tiempo, sí, hemos crecido, sí, hemos hecho grandes cosas. Sí, y te sí, lo agradezco, sí, la confianza, ¿no? No, no, claro, no, muchas gracias. Y pues, pero cuéntenme, ustedes están aquí para hacer saber a toda la comunidad del gran acontecimiento, ¿verdad?, que va a pasar el día domingo. Cuéntenme un poquito más acerca de esto. Bueno, sí, este domingo tendremos nuestra expo tan esperada, primavera-verano, en el downtown, perdón, en el Mall de Aurora, en el Fox Valley Mall. Es un evento que ya hemos venido preparando, ya tiene 3 meses más o menos, ya lo venimos considerando desde mucho atrás, pero se consolidó la idea y ya está aquí. Perfecto. Entonces será este domingo y comienza a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. comenzamos y calculamos que eso terminaría, no sé, 4:00 o 4:30. Okay. ¿Y dónde específicamente va a ser este evento? En el centro del mall.
Hay un árbol, ya ves, donde se reúnen las personas a descansar o a observar, no sé, en el área. Y ahí va a ser precisamente una pasarela y todo lo que viene siendo el show, Perfecto. el ¿En espectáculo. cuál piso es? ¿En el primero, en el En el, es segundo? el primer piso. El El primer primer piso, piso, el sí. primer piso. No, porque, bueno, si ustedes, amigos, son como yo, que sí me gusta ir al mall, pero no voy mucho, pero siempre me pierdo. Entonces, me gusta dar las especificaciones, ¿verdad?, a todas las personas que nos están escuchando. Pero cuéntenme, ¿esta es la primera vez del evento? ¿Cómo hicieron? ¿De quién fue la idea? Cuéntame un poquito más, José. Digamos que siempre estoy creando ideas y pues planteé al grupo, obviamente, de que si hacemos una expo para tener un poco más de dinero para la organización. Y obviamente pues nos aceptaron en el mall. Un poquito de problemas, pero vamos, ya estamos saliendo ahora sí. Y ya nada más consolidar el evento. Va a ser como tres pasarelas, bodas, 15 años, prom. Y varios lluvias de artistas que vienen de Chicago Oh, perfecto. A para ver, poder hacer entretenimiento también. entretenimiento y todo lo que ustedes puedan tener para una fiesta, desde videos, fotografías, vestidos, a invitaciones, pastelerías. Es un evento para una fiesta. ¿Cómo se vería tu fiesta? Tanto la decoración y todo, o sea, cómo tú te visualizas en una fiesta. Claro que sí, es muy importante, ¿no? Al momento de que tú comienzas a preparar una quinceañera, una boda, o como estás diciendo también, si necesitas vestidos para el prom, de tener varias opciones, ¿verdad? Y pues lo bonito de estos eventos es que pues se reúnen muchos lugares locales, pero también creo que vienen de Chicago, ¿no? Pero ahorita creo que nomás tenemos el enfoque es local. De Ah, Chicago perfecto. no dimos tanta entrada, sino dimos Me encanta. a lo local, Sí, darle sí, el sí. empuje al negocio Claro que sí. latino, local, para que venda su producto y así consuma y se quede aquí en la bolsa. Sí, perfecto. No, este evento entonces va a estar excelente para pues todas las personas que quieran. Corey,
They're telling me that it's in silence right now. Yeah, just figure that oh, out. Oh, yeah, okay. Just figure okay. that out. So tell Pam, them, gracias por dejarme saber que estaba en silencio y me están diciendo que no había sonido. Por favor, bueno, ahora creo que sí hay sonido. Lo sentimos mucho. Sí, muy bien que me dejan saber porque luego vamos a estar todo el show y sin sonido, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo hacen para seleccionar las modelos? ¿Hay oportunidad aquí en la comunidad? ¿Es solo con una agencia de modelos? ¿Cómo funciona eso? Mira, para mí sería darle la oportunidad a la gente que no ha participado tanto en lo que es una pasarela. Tratamos no de agarrar agencias, sino agarrar personas que no pertenecen a la agencia, que quieren participar, y a gente que le interesa estar aquí, que nos llama y viene más que nada a las prácticas, a probarse la ropa, a estar en la foto, y obviamente es comercializar el producto, pero también las fotos las pueden usar ellos, ¿no? Claro que Entonces, sí. Entonces, en el caso de lo que es los vestidos de 15 años, pues ya viene con todo la modelo y el vestido. Es Imagen Boutique. En esa parte, pues nosotros nos ahorramos ese poco de estrés, porque ya tienen seleccionada las chicas, cómo van a lucirse. Un saludo para, es Rocío, ¿verdad? Rocío. La persona que representa a Imagen Boutique. No, muy bien, muy bien. ¿Y alrededor de cuántas modelos habrán, tú sabes? O no, digamos no, o sea, que para lo de Macy's van a ser como unas 20, porque en realidad incluimos también niños. Oh, perfecto. O sea, vamos a tener también los pequeños niños. Las chicas con el prom va a ser vestido corto y vestido largo. Va a ser dos pasarelas. Muy bien, muy bien. Y las quinceañeras. Perfecto, perfecto. Sí, porque precisamente estaba el domingo pasado que se hizo como una pre, no entrenamiento, pero... vamos a decir que estaban practicando, ¿verdad? La organización y qué es lo que estaban, qué se va a ver el domingo. Entonces, porque mi hija Valerie va a estar, va a ser una de las modelos con Imagen Boutique, y pues estaban organizando. Y como nosotros, ¿verdad? Nuestra cultura hispana, cuando vemos algo, siempre queremos saber qué es lo que está pasando. Y me di cuenta que habían personas que venían y preguntaban, ¿cómo puede ser mi hija parte de este grupo? Entonces ahí le estaban guiando, pero me gusta el concepto de que pues esté abierto a las personas que pues vivimos acá, ¿verdad? Apoyarnos los unos a los otros, a agencias y a lugares locales, y también, ¿por qué no? También que las niñas o los niños que quieran ser parte del evento, pues también tengan una oportunidad, siempre y cuando... pues es un compromiso, ¿verdad? Muchos piensan que solamente estar participando en un show es bien fácil, que solo vas y te presentas, ¿no? Se necesita práctica, se necesita cuidar los vestidos, ¿verdad? Se necesita no solo estar ahí, presentarse y caminar. Así que, pero si nos están escuchando, vayan, vayan y conozca de este evento, de todo lo que va a estar pasando el día domingo en el centro comercial del Fox Valley Mall aquí en Aurora. Y los que no nos están escuchando de Aurora, también que venga de alrededores, ¿verdad? Porque aquí hay mucho para escoger, para mirar, y pues también de todo precio, porque pues se necesita también trabajar en el presupuesto, ¿verdad? Pero no, muy emocionados de que están aquí ustedes. También vamos a mandar unos saluditos a Karina Telles. Buenos días, amiga. Y también a Carnitas Los Raúles. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por acompañarnos. Y amigos, son las 8:15 de la mañana y los voy a llevar a unos comerciales. Take me to a commercial. La ciudad de Aurora está buscando a jóvenes de 16 a 24 años de edad. Se está formando un concepto que se llama Think Café. Es un consejo juvenil de Aurora. Y quieren saber qué piensan sobre la vida aquí en Aurora,
qué es lo que pasa en las escuelas, cómo interactivan los muchachos. También pueden tener ideas frescas a lo mejor de algo que falta aquí en Aurora, de algo que quieren ver, que lo han visto en otros lugares. Entonces, si están interesados, vamos a poner el código QR en el chat y cómo se pueden inscribir. Así que anímense y si ustedes, papás que quieren o ven esa habilidad en sus hijos, que quieren ser líderes, apóyenlo, apóyenlo. Y qué mejor de una manera local y que se envuelvan aquí con la ciudad de Aurora en este consejo juvenil. Chris, are you going to be able to put the QR code on the chat for the Think Cafe? I can make a post for okay. it. Okay. Entonces vamos a poner un post en el Facebook donde ustedes pueden inscribirse. Y la edad es de 16 a 24 años. También no se olviden de que si ustedes necesitan ayuda, pueden contactarse a mandar un texto o también llamar al 211. Son servicios operadores que están listos para responder tus preguntas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Este servicio es para si usted necesita ayuda con comida, ropa, abrigo, alojamiento, asistencia de alquiler, asesoramiento, abuso de sustancias, violencia doméstica, asalto sexual, transportación, grupos de apoyo, servicios para personas mayores, envejecimiento de padres, cuidado de niños, empleo, asistencia legal, cuidado de salud. También si estás interesado en ser voluntario local, puedes ahí mismo marcar al 211 y pues guarda en tu teléfono este número para que así si tú necesitas ayuda o algún vecino, algún conocido, algún pariente necesita ayuda, puedes marcar el 211 y está en español. Se encuentra disponible este servicio en más de 150 idiomas. Puedes llamar, pero para textear es un diferente número, me están diciendo aquí, es el 898211, 898211 para la ayuda. Bueno, y aquí seguimos con nuestros amigos Angie y José. Pero José, yo estaba pensando hoy, yo quiero saber la historia de José, porque yo te veo muy envuelto en la comunidad, te veo que tienes esa pasión por el arte, pero cuéntame un poquito, ¿cómo era José cuando era niño? Lo agarré desprevenido, amigos, pero a mí me encanta saber y que ustedes también conozcan, los que me están escuchando, porque influye mucho como cuando crecimos, cuando llegamos a este país, y creo que son historias inspiradoras. Porque pues verán a José en todos los lugares, verán a José que es muy apasionado, pero ¿por qué José es así en la comunidad? Digamos, estaríamos como un término mucho más personal, porque yo soy víctima de bullying. Obviamente estoy trabajando un poquito mi escrito o mi libro, que se los voy a compartir pues a las personas, pues, se lo voy a mandar luego. Pero en realidad, eso me afectó a mí en el aspecto de que yo siempre vivía con odio hacia la comunidad. Siempre quería, voy a hacer esto, porque yo no quería a la gente. Lo que a mí me ayudó mucho es el tratamiento psicológico, la iglesia San Nicolás, las personas que me ayudaron en la escuela a poder superar y poder cambiar, tener un diálogo más personal hacia mí. Poder decir, ¿sabes qué? Tú no eres así, tú no eres feo, es bonito, ya tienes buenas ideas. En vez de pensar en hacer algo malo, es algo bueno.
Muchas gracias por compartir. Y, sí, entonces, pero qué bueno, porque ya ahora mostraste o demuestras en la comunidad, pues que quieres lo mejor, ¿verdad? Lo mejor. Y este, pero tú, Angie, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez fue maravillosa. Yo creo que siempre fui una niña muy querida, muy rodeada de mucha gente que me quería y me manifestaba su cariño. Entonces, yo creo que eso se refleja en todas las personas. Precisamente ayer hablaba con alguien acerca de cómo somos ahora es el resultado de cómo fue tu niñez. Y creo que mi niñez fue muy bonita. Claro muy que sí. Rodeada de mucho amor. Qué bueno, qué bueno. Y tú, José, cuando llegaste a este país, pues tú no eras famoso, ¿verdad? Como ahora el José Torres que conocemos. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo fue esa jornada de que llegaste? ¿Y qué año llegaste tú aquí, José? Tengo 25 años, en realidad no me acuerdo bien la fecha del día. O sea, sé que fue ¿en qué año? De abril. Pues, el 2000, no antes, ¿verdad? En el que 1999, como diría mi hija Valentina, oh no, eso es de los 1800. Scratch it out. Pues yo llegué aquí, digamos, no me considero una persona famosa, sino una persona de la comunidad y amigo de la comunidad. Obviamente no ha sido fácil, siempre ha habido portazos y me han echado para afuera. Me han dado con todo. Pero ¿qué es lo importante, José? Que eres perseverante, ¿verdad? Consistente, que tienes tus ideas bien puestas, y a pesar de que, pues, en tu niñez hubieron, ¿verdad?, dificultades, pero tú aprendiste de esas dificultades para ser más fuerte. Perfecto, perfecto. Lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿No? Lo que no te mata, te hace más fuerte, amigo. Sí, sí es cierto. Me encanta eso, Angie. ¿Y qué? Entonces llegaste y solamente, ¿qué fue lo primero que hiciste? Sí, no sé. El primero que llegó aquí es el choque con el sistema, más que nada. Me hacía tanto daño la comida. No me gustaba el sistema, cómo se llevaban las cosas. Cómo la vida de aquí era un poquito más liberal y cómo me fui acoplando gracias a estar aprendiendo tanto el inglés, estar yendo a las clases en la iglesia, los tratamientos psicológicos. Todo eso fue como un cambio nuevo para poder incorporarme a la sociedad y poder aprender a convivir con la gente. Sí, sí, sí. Y sí es cierto, todos los que llegamos, pues yo pienso que tenemos en común la parte, la salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque es un choque muy fuerte adaptarnos, ¿verdad?, a este país y también a las nuevas costumbres, cómo se ven las cosas. Y pues uno está, no digo que está, que quiera hacerlo a su manera, pero pues es un cambio, ¿verdad? Entonces nos tenemos todos que ajustar. Y tú, Angie, cuando llegaste, ¿cómo fue ese cambio? ¿Desde qué año estás aquí, Angie? Uf. ya, desde el 95. Desde el 95. Ajá, sí, okay. ya llovió. Ya llovió, amigos, ya llovió. Fue una experiencia, fíjate, yo nada más venía de vacaciones, entonces yo iba y venía, ¿no?, de vacaciones. Y cuando llegó, yo vine aquí porque murió mi padre, entonces cuando hubo un cambio en nuestra familia, entonces se decidió que nos tendríamos que mudar. Yo me rehusaba, entonces yo iba y venía. Y cuando llego ya de vacaciones, según yo, me dice mi mamá, no, pues que siempre no, no te vas a regresar. Y pues estaba joven, yo siempre era la niña que hacía las cosas que mamá decía. Y entonces me quedo a sufrir muchísimo. El cambio fue radical completamente para mí. Todo lo que yo hacía en México no contrastaba completamente con lo que el país, aquí las oportunidades para mí aquí eran diferentes, porque una, no hablaba inglés, dos, todo era desconocido para mí. Claro, el sistema, ¿verdad? Absolutamente. Tú sabes que en México, por ejemplo, yo salía de la puerta de mi casa y todo era vida, alegría, todo, hablabas con todo el mundo.
aquí sales de la puerta de tu casa, no conoces a nadie, nadie te dice hola, nadie nada, entonces aprendes a vivir. Fue muy difícil. Y queremos cambiar eso aquí en la ciudad de Aurora, por eso existen, no sé si ustedes han escuchado los diferentes grupos de vecinos cuando se reúnen, se hacen fiestas, porque queremos que todos nos protejamos los unos con los otros, que cuando veamos algo que es extraño, un carro que está parqueado y tiene por días ahí y no sabes de quién es ese carro, ese automóvil, que tú no denunciarlo, pero una llamada de atención y llamar a la alcaldía y decir, bueno, este carro está aquí más de 48 horas y no sabemos de quién es. Pero existen estos grupos para que la gente de tu barrio se reúna y también convivan, se conozcan y ya no haya eso, ¿no? Eso de que te miran y no ni siquiera te saludan. Y somos hispanos, ya no es ni siquiera la barrera del lenguaje, es más que todo cómo cambiamos en este país. Yo creo que hay una cosa que cuando llegas, recién llegas, es estás un poco impactado por el cambio, porque realmente el sistema no es malo, es simplemente que lo desconocemos. Exactamente. Entonces eso nos hace sentir más vulnerables y conforme te vas conociendo el sistema, te vas adaptando a él y ¿qué pasa? Tu vida cambia, pero si no te das la oportunidad de conocer el sistema, no va a pasar nada bueno. Sí es cierto, sí es cierto. Y si pasan, ven algo raro en su barrio y lo que sea, o a lo mejor hasta muchas veces vemos que un árbol ya casi se está cayendo y no decimos nada. No, hay modos de contactarnos con la ciudad de Aurora, con la alcaldía, y les voy a dar el número. Es el 630-256-4636. Es 630-256-4636. Ese es la línea de servicio al cliente, y pues ahí les pueden guiar, hablan también español, pero todos debemos de cuidar de Aurora. Eso es lo que yo digo, todos debemos de poner un granito de arena para que esta ciudad siga creciendo. Porque, no sé ustedes, pero yo veo que Aurora tiene mucho potencial y que sigue creciendo cada vez más con los nuevos edificios, con las nuevas oportunidades, aquí en el centro de Aurora con los nuevos restaurantes. Entonces, siento que aquí, aunque nosotros los hispanos somos más del 43% aquí en Aurora, así que somos una fuerza, digo yo, brutal, ¿verdad? Entonces, sí podemos hacer la diferencia. Pero son las 8:29 de la mañana y tenemos aquí en nuestro chat y le mandamos unos saludos a Samantha Olivas. Hola, Samantha. Samantha es parte del equipo de la clínica VNA y ella está en un programa que ayuda a las mamás que están embarazadas y si necesitan alguna ayuda y no tienen seguro médico, pueden también contactarse con la clínica al 630-892-4355 y también pueden preguntar de las diferentes ayudas que tiene la clínica para las personas las mamás que están embarazadas. También tenemos a Stephanie Rodríguez, también tenemos a Blanca, buenos días Blanca, que ella también pertenece a la organización llamada Casa Michoacán, que también Angie es parte de esa organización. También saludamos a Felicita Flores, a Tracy Durán, y también Pam nos dice que lo bueno de Aurora es que hay latinos en todas partes. Y sí es cierto, ¿verdad? Porque Pam es de Chile. Y habemos de muchos países, ¿verdad? Y eso es lo bonito, la diversidad. También mando saludo a Laura Ayala. Te mando un abrazo, Laura. Buenos días. También
Tenemos a Casey Cuevas y nos dice que lo importante también es salir a votar. Tu voto es tu voz. Muy importante. El día de la elección es el 4 de abril, así que todas las personas que ya son ciudadanos en este país o son nacidos aquí, invitamos a que voten, que se hagan escuchar su voz. Y también Felicita Flores nos dice buenos días, saludos, bendiciones. También Pan nos comenta que, ay, qué bueno, yo quería saber cómo añadir un disco pare en la esquina de mi condominio. Gracias por el número de teléfono. Oh, no, excelente. También a María Charito, buenos días. Y David Cannon nos dice, conozca a sus vecinos mañana con el evento Luces Traseras y Tamales. Oh, David, coméntanos un poquito más de ese evento. Creo que nos pusiste el enlace aquí, entonces los invitamos a que revisen este evento. Gracias por compartir. Pero bueno, Angie, cuéntame un poquito, ya que estamos hablando de la organización que también tú estás y trabajas en ella, cuéntanos un poquito. Bueno, ahí me voy a super emocionar, ¿verdad? Pero se vale emocionarse, se vale emocionar. Super tema. Pues yo colaboro con Casa Michoacán desde ya hace 3 años y te puedo decir que es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, porque a través de Casa Michoacán he tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente, pero sobre todo con aportar a la comunidad. No sé, la gente necesita algo, Casa Michoacán está ahí al servicio de la comunidad y a mí me encanta, tenemos muchísimos servicios. La verdad es que en un momento dado sí me gustaría hablar ya con mucho más abierto de Casa Michoacán para expresar acerca de todo lo que tiene y que puede aportar a la comunidad. Claro que sí, claro que sí. Pero en resumen, Casa Michoacán, ¿en qué ayuda? Y si nos puedes dar el número de teléfono, claro, por si sí, alguien necesita esa ayuda. Casa Michoacán es una organización sin fines de lucro, como ya lo saben. Es una comunidad, es una organización que se ha fundado desde ya muchos años, desde en 1996, y ha ido creciendo poco a poco. Entonces, sus servicios han ido variando, pero ahora tenemos muchas, somos parte de Welcoming Center del estado de Illinois. Hay 18 Welcoming Centers y nosotros tenemos 3, 4, porque ya somos 4 oficinas. Entonces, servicios a la comunidad, traducciones, apoyos económicos, de los cuales tenemos bastantes. En este momento tenemos un apoyo económico para personas que no tengan el estatus en el país. Todo lo que tú quieras ir a hacer a un edificio de Link, WIC, llenar tu aplicación para la licencia, buscar tu ET number, todo eso lo puedes hacer en Casa Michoacán. Y yo siempre les digo, cualquier cosa que no puedan hacer ustedes, solamente acérquense a Casa Michoacán y nosotros con muchísimo gusto los apoyamos. Si no podemos, los referimos con alguien. Excelente. Tenemos abogados. Excelente. También muchísimas cosas. Y tienen varias locaciones también ahora, ¿no? Tenemos 4 locaciones. Tenemos 4. Una, la principal es a Chicago, en Pilsen. La segunda estamos aquí en West Chicago, Carbondale, en el sur de Illinois, y ahora en Elgin. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Y nos puedes, ¿cuál es el número por si claro la que persona sí necesita el número ayuda? Para que se comuniquen al área de West Chicago, que es el área más cercana aquí a Aurora, es el 630-520-3482. Perfecto. Para que no se les olvide, 630-520-3482. Yes. Yes. Siempre digo, si no lo dices 3 veces, no funciona. Sí, sí. Y ahí sí estamos funcionando a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 5 de la tarde. Cualquier situación que necesite, como les digo, Casa Michoacán está para apoyarlos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por esto. Y pues yo sé que aquí están para promocionar el evento, pero yo siempre digo, si puedes conseguir información o puedes ayudar a alguien con lo que estás hablando o informando a la comunidad, creo que es un
es una ganancia para ambos lados, ¿no? Tanto para la organización, pero también para las personas que necesitan ayuda. Así que muchísimas gracias por esto. Pero José, cuéntame más acerca de cómo fue que tú decidiste ser fotógrafo. Fíjate que eso me ayudó a mí, pero para enfrentar mis problemas emocionales, porque no me gustaban las fotos. Odiaba las fotos. Oh, mira. O sea, tenía un proyecto que decía Selfie, Self-Portrait. Y ¿en dónde fue esto? ¿Dónde fuiste? Wabanse Community College. Y un saludo para nuestros amigos de Wabanse Community College. Y batallé mucho para tomar esa foto, porque no tenía modelos. Oh, no sabía hablar con la gente. Oh. Y la primera foto me gustó tanto. La expuse y me dio muy buenos comentarios. De ahí empezó como un cambio para decir, ¿sabes qué? Es bonito, es inteligente, es bien. De ahí comenzó a cambiar mi perspectiva hacia mí. De ahí empecé a tomar más fotos, pero de otras personas, pero más mías. De ahí me gustan mis fotos. Perfecto. No, sí, y es, yo creo que es una reflexión para todos. Hablamos de la autoestima, ¿verdad? La autoestima es tan importante. Ve, yo siempre digo, cada persona es único y diferente y debemos de aceptarnos como somos. Y si algo no nos gusta de nuestra persona, pues cambiarla. Nosotros tenemos el poder, ¿verdad? A veces uno dice, oh, no, pues no me gusta acá, no me gusta mi cabello, no me gusta cómo me veo. Ok, entonces trabaja en ello. ¿Verdad? Trabaja en ello, cambia lo que, bueno, no me gusta cómo yo reacciono a ciertas situaciones, pues trabaja en ello. Tú eres la única persona que puede hacer ese cambio, nadie es más. Y siempre como lo que está diciendo José, comenzó por él mismo. Todos debemos de comenzar por nosotros, porque para poder irradiar radiar todo ese positivismo o esa alegría que tú a lo mejor ves en otras personas y a lo mejor tú no ves en ti, pues comienza contigo, trabaja en tu persona. Pero Angie, ¿tú cómo fue que, porque yo te veo muy envuelta en la, pues sí, en la comunidad también, ¿verdad? Con la organización Casa Michoacán, que eso te apasiona, pero también yo te veo que modelas. Entonces tú cuéntame un poquito y también que pues también hablas en los eventos, ¿verdad? Eres la maestra de ceremonia. Cuéntame un poquito cómo comenzó eso. Bueno, yo estudié modelaje. Lo practiqué por un ratito y eventualmente lo dejé de lado. También hubo un momento de mi vida en que tal vez me sentía un poco, están hablando de la seguridad personal. Y realmente como que en una etapa de mi vida me pasó como lo que le pasó a José. Ya cuando como que me puso mucha inseguridad, ya no me veía como yo me gustaba verme. No creo que era tanto externo, sino internamente como me sentía. Entonces ya lo dejé de lado y me ha gustado mucho. A mí me encanta socializar, me encanta la expresión, me encanta ver a la gente feliz. Sobre todo, por eso me gusta ser maestra de ceremonia, porque es, de alguna manera contribuyes a las personas a ayudarles a llevar a cabo su evento. Entonces cuando las cosas salen bien, yo me siento muy bien. Claro, no, excelente. ¿Y no te pones nerviosa? No, ya no. Antes sí me ponía muy nerviosa, pero para eso hay que tomar así como que unos cursitos aquí y allá y poderte expresar con la gente. No, porque cuando haces algo que te gusta y lo haces de corazón, creo que lejos de sentirte nervioso, te apasionas, te metes tanto en el tema que se te olvida que hay espectadores. Te da la adrenalina, ¿no? Una adrenalina positiva, correcto. Exacto, sí. Una adrenalina positiva. Ajá. Y sí, sí es cierto, porque el otro día estaba pensando, y yo sé que a ustedes le pregunté de su niñez, pero se me vino algo en la mente, porque me dijeron, ahora tú estás en Buenos Días, Aurora. Pues eso es como dice Angie, eso viene ya pues de tiempo, ¿verdad? Porque yo a mí lo que me recuerdo que me ponían a hacer cuando yo estaba como en segundo grado, tercer grado,
That was spooky. It was very spooky. Is everything okay? Aquí se nos apagaron las luces. Alguien apagó las luces y no sabemos quién. Tell pero them that the ghost turned pero, on one of our lights. Como yo creo en esto yo creo en esto de los espíritus. Así que a lo mejor alguien está aquí. Pero bienvenido, buenos días, Aurora, si estás aquí. Pero sí, siguiendo con el comentario que estábamos haciendo. Yo proclamaba, recitaba okay, y me sí. memorizaba, ya sea, no sé, unos párrafos como 8, 7, no sé, 12, eran largos, pero desde pequeñita, y yo hablaba y entonces digo, oh, yo creo que viene desde ahí, sí. ¿verdad? Okay. Con la práctica, pero sí, seguimos en nuestro show, son las 8:41 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Juan Manuel Espinosa. Muy buenos días. También tenemos a Gloria Jurado. También tenemos a ¿quién más aquí en nuestro chat? A Jesús Natividad Puga, muy buenos días. También Sor Zapata nos dice, Aurora necesita algo como Casa Michoacán. Así que para que lo pongan en los planes futuros. Déjame que te digo que no estamos en Aurora, pero colaboramos muchísimo con Aurora. Colaboramos, estamos con diferentes personalidades de aquí del área de Aurora porque nos encanta, sabemos que la comunidad hispana aquí en Aurora es grandísima. Sí, sí. Entonces, sí. De muchas maneras, no estamos aquí en nuestra oficina físicamente, pero sí colaboramos bastante con Aurora y por supuesto, todo lo que necesiten está súper. ¿Qué? ¿15 minutos tal vez en West Chicago? Sí, wow, sí. Sí, máximo. Así es de sí. que, Aurora, siéntanse parte de Casa Michoacán también. Claro que sí. Chris, take me to a commercial. Llévenme a un comercial. Vamos a tener un evento aquí en la ciudad de Aurora. Será este evento en el Distrito 2 con la concejal Juani Garza. Y este evento es Conejo de Pascua y es gratis y será el 9 de abril y pueden traer los niños su canasta para colectar huevos y disfrutar del evento para toda la familia. También habrá una visita especial del Conejo de Pascua, así que felices Pascuas y será el 9 de abril y será la 1 de la tarde y esto será en el Macquarie Park, que está ubicado en el 350 East Galena Boulevard. Y la búsqueda de huevos es para niños de 0 a 10 años. Así que guarden la fecha, el 9 de abril a la 1 de la tarde, aquí en Macquarie Park, que se encuentra en la Galena, a la 1 de la tarde con nuestra concejal Juani Garza. También quería comentarles, ya que José nos estaba comentando acerca de Waubonsie Community College, ellos tienen un colegio de empoderamiento. Dice, y esto lo sacamos de nuestro periódico Reflejos, que siempre lo leemos los jueves, no importa de qué país latinoamericano provenga tu familia, una cosa que une a los latinos son las raíces familiares y la comunidad. Sin embargo, cuando se trata de educación superior, muchas familias latinas que carecen de modelos a seguir para ir a la universidad en sus familias, a menudo informan que se sienten perdidos o desconectados. Los padres no nos han dicho, esto dice los de Waubonsie Community College, que no saben cómo relacionarse con los estudiantes y los estudiantes luchan por expresar el apoyo que necesitan de sus familias. Waubonsie Community College pues se encuentra aquí en Aurora para ayudar a la familia a navegar por este territorio desconocido. Ellos quieren ver a nuestra comunidad crecer, mejorar y alcanzar nuevos niveles de éxito. Es por eso que ellos tienen tres oportunidades para que las familias naveguen juntas por la universidad a través de la serie del Colegio de Empoderamiento. En el campo de aquí, de Aurora, que está ubicado en el 18 South River Street, invitan a las familias a unirse
a ellos a una de las próximas sesiones. La siguiente será el 25 de marzo. Ya tuvieron una el 25 de febrero, pero la siguiente será el 25 de marzo y la otra será en abril, el 29 de abril. Los estudiantes no tienen que acercarse solos a la universidad. Si tú eres un estudiante de secundaria o un posible estudiante universitario y no estás seguro de lo que sigue, ahora es tu oportunidad de aprender a abogar por ti mismo y aumentar el conocimiento y participación de la familia en tu viaje educativo. Los padres no tienen que sentirse desconectados de sus estudiantes si siguen un camino diferente al suyo. Concéntrese en involucrarse y en enamórese del viaje educativo de tu hijo o de tu hija. Adelante con el Colegio de Empoderamiento en Wabansee. Así que si necesitan alguna información, también ustedes se pueden conectar con ellos. Como dije, la siguiente fecha es el 25 de marzo y será aquí en el campus de Aurora a las 9 de la mañana. Es de 9 a 12 del mediodía. Así que conéctense con Wabansee Community College. Vamos a poner también la información. Tenemos un enlace aquí. Chris, if you would like to put this link, it's about Wabansee Community College, will be great. Thank you. Bueno, amigos, ya son las 8:47 de la mañana y estamos aquí con nuestros dos grandes amigos de Buenos Días Aurora para pues apoyarlos en el gran evento que tendrán este domingo. Los invitamos a todos en el Centro Comercial Fox Valley, que será a la 1 de la tarde, donde ustedes van a encontrar una infinidad de diferentes negocios que ustedes pueden escoger para la fiesta de 15 años, si van a tener una boda o también para el prom. Van a estar modelando los diferentes vestidos, pero también, como comentó José y Angie, habrán diferentes negocios, pues lo que necesitas en la fiesta, ¿verdad? Como los las invitaciones, las decoraciones, así que, y son locales. Y porque a nosotros nos encanta, ¿verdad?, apoyar a los diferentes negocios locales de aquí, de Aurora. Pero, ¿qué más podemos esperar el domingo, José y Angie? Porque escuché que va a haber entretenimiento, ¿verdad? Aparte de las modelos que van a desfilar. ¿Quién más va? ¿Va a cantar alguien? ¿Va a haber música? ¿Va a haber a un DJ? ¿Cómo? Bueno, tenemos el DJ que va a estar ayudándonos con el sonido. Tenemos a Juan Diego Rojas. Juan Diego Rojas. Diego Trillo. La China del Bajío. Oh, la China del Bajío. Sí, sí. Alessandra Salgado, Sherlyn Padilla. O sea, vamos a tener lluvia de estrellas. Ellos nos apoyan siempre. Son de Chicago, pero siempre están con nosotros trabajando y promoviendo. Más que nada, yo promuevo a los artistas, les ayudo, trato a conectarlos no solamente en Aurora, en los alrededores, promoviendo su carrera, apoyándolos y en los posibles eventos que vengan, conectarlos. Claro, no solamente con promotores, sino con gente que les pueda dar trabajo. Perfecto. No, sí, y pues, ¿qué más, no? Nuestra música en español, de nuestras raíces, así que, pues, para llevarnos un poquito de donde somos, ¿no? Así que me encanta que estén los diferentes artistas, pues, que canten en español. Así que, ¿y qué más, no? Llevarlo al centro comercial de aquí, que, pues, el Fox Valley Mall es como que... todos nosotros los latinos que quieren ir el fin de semana, ¿no? Vamos al centro comercial. Aunque sea, aunque no compremos nada. entonces, ¿y tú, Angie, vas a estar, vas a ser la maestra de ceremonia? Sí. Perfecto. Voy a ser la maestra de ceremonia. Hemos hecho la coordinación del evento en su totalidad. Y pues nada, invitarlos a que vayan, porque esto va a ser un gran evento. Y ahí, por supuesto, yo creo que las personas que les falte algo para su evento, sin duda tendrán la oportunidad de encontrarlo ahí.
Muy bien, muchas gracias por, pues, otra vez por apoyar a los negocios y por hacer este evento, oportunidades que, pues, como estábamos comentando, también para la juventud, los niños que puedan modelar y algo más que se nos esté olvidando a lo mejor que van a tener en el evento. Van a estar, por ejemplo, si hay una pastelería, van a estar dando, Sapos. sí. Vamos a vender ciertas cosas de parte del Faxo Limón. Tenemos cuatro negocios que van a estar vendiendo repostería. Okay, muy bien. Lo que es en la repostería de afuera, que son 5 de Mayo Bakery, que siempre nos apoya, va a estar dando los sampos de pastel con algunos otros negocios de puestos de dulces. Es para las fiestas. También van a estar dando sampos. Sí, porque es muy complicado, ¿no? Encontrar hasta tiene en las fiestas de 15 años y en las más que todo en las de 15 años tienes que buscar hasta quién hace la mesa de dulces, ¿verdad? Entonces, pues el pastel, por supuesto. Así que es muy importante para no solo yo digo que se vea bien, pero también que se cuando se coma se sienta delicioso. Así que muy importante. Así que vaya amigos, acompáñenos, vamos a estar ahí. Buenos días, Aurora, estar ahí apoyándolos a ustedes también y vamos a estar presente. Así que no se olviden de acompañarnos. Pero voy a llevarlos a unos comerciales. Take me to a commercial. También no se olviden que siempre la Biblioteca Pública de Aurora está apoyando y ayudando a nuestra comunidad latina con sus diferentes programas en español, ellos proveen una clase que se llama Computación Intermedia, es decir, no es la básica porque la básica ya pasó, pero es computación intermedia y que esto será el 22 de marzo a las 6 de la tarde aquí en la Biblioteca Santori y en el Laboratorio de Tecnología. Aprenderás cómo encontrar sitios de internet e información con buscadores como Google y practican también con otros programas de computación para mejorar sus habilidades. También habrá otra información que se llama o programa que se llama Abogados en la Biblioteca. Y esto será el nuevo, oh, ya esto pasó, perdón, esto era el 9 de marzo, pero siempre estaremos buscando también esto de los abogados es muy importante, como estaba diciendo Angie también. Ellos proveen servicios de abogado y pues de guía legal, así que también estemos atentos a estas oportunidades. También déjenme preguntar esto a Curtis. I'm not sure, but what Turn is it it? upside down, the other way. Oh, sorry. Okay, bueno, nuestro productor nos está preguntando que cómo la comunidad los puede apoyar a ustedes. Viniendo al evento, ¿qué es lo que ustedes esperan? Trayendo este evento al centro comercial de acá, del Fox Valley Mall, ¿qué ustedes esperan de la comunidad? El apoyo más que nada, ya el evento está pautado, ya todo está hecho. Entonces ahora sí ya necesitamos, queremos que la gente nos apoye de esa manera, que asista al evento. Eso es algo que tendrá un beneficio mutuo, ¿no? Si alguien tiene alguna necesidad porque está llevando a cabo su quinceañera o boda, ahí va a encontrar todo lo que necesita. Entonces, si ellos se ven bien, nosotros nos vemos mejor. Ah, perfecto. Entonces, pues a acompañarlos a ustedes Acompañarnos, el asistir. domingo. Va a ser un gran espectáculo, va a ser show, va a ser un ganar-ganar en todo esto. Muy Sí, lo importante es bien. que nos den trabajo, ¿no? Claro. Si todo Que sale bien, todos, tanto los regresamos. MCs como los decoradores, los fotógrafos, videógrafos, que nos den trabajo, ¿no? Que Muy nos bien. recomienden más que nada, tanto cantantes y todos, pues agarremos algo, ¿no? Llevemos algo, ¿sabes qué? Hemos trabajado todo el año.
Todos aportamos. Perfecto, muy bien, muy bien. Y pues antes de irnos, yo les pregunté a ustedes, cada uno me puede dar a lo mejor un mensaje positivo para todas las personas que nos están escuchando, que están sintonizando. Buenos días, Aurora. ¿Me pueden compartir algún mensaje positivo? No sé, yo les pregunté cuando llegaron, así que no sé si tienen uno. Bueno, ya ven, sabemos que es el mes de la mujer. Sí. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, se le ha festejado. Yo solamente quiero decirle a las mujeres que no necesitamos empoderarnos más en contra de los hombres o sobre los hombres. Necesitamos empoderarnos a nosotras mismas y creer más en nosotras. Perfecto, me encantó, Angie. Sí es cierto, porque no, yo pienso que no es una pelea, no es competencia, uh-huh. Es que ambos sobresalgamos, ¿verdad? Sí. Tanto las mujeres como los hombres, ni uno más ni uno menos, uh-huh. Pienso yo. Correcto. ¿Y tú, José, tienes algo para compartir? Digamos que cuando empezamos este proyecto de la Expo, siempre había pues cosas, ¿no? Pero siempre hay una forma. Pero preguntando, buscando y logramos. Me encanta, porque pienso yo que no todo es fácil, ¿verdad? Y muchas veces queremos que sea solo a nuestra manera. Entonces, como dice José, siempre hay una forma, un camino, llegar a tu objetivo. A lo mejor, muchas veces, no es el momento. Pero si tú sigues perseverando y sigues con tus planes y crees en ese objetivo, en esa misión, pasa, ¿verdad? Y a lo mejor tienes que esperar un cierto tiempo, hasta años, yo creo, muchas veces, pero pasa. Porque José y Angie, ustedes que escucharon la historia de ellos, pues no ha sido fácil. Pero están aquí apoyando a la comunidad y dando siempre, yo no pienso que dan el 100% de ellos, ellos dan el 1000% de ellos. Así que, y yo porque pues trabajo muy cerca con ellos, o ya he trabajado muy cerca con ellos en ciertos eventos, así que pues les agradezco a los dos por ser tan apasionados, genuinos, aquí en nuestra comunidad de Aurora, y no solo en Aurora, pues también ellos se expanden, pero pues principalmente ustedes están aquí, pues les agradezco mucho y también Buenos Días Aurora les agradece mucho por todo su trabajo. Muchas gracias. Muy agradecido con Buenos Días Aurora, muy agradecido con el equipo, con Martín Martínez que está trabajando. Saludos a Martín Martínez. No puedo estar aquí, pero igual siempre estamos echando porras. Vamos a estar manejando otro programa al rato, Jim Martín desde Chicago. Ah, perfecto. Desde la estación de allá. Perfecto. Para anunciar el evento. Claro que sí. Entonces vamos y también a estar trabajando. Perdona la interrupción. No, claro que sí, Jim. También hay comerciales en la radio. Está todo, hemos hecho una gran difusión al respecto. Entonces, de una o de otra forma, que nos acompañen. Nos van a escuchar en Buenos Días Aurora, pero en la radio también. Así se que. Muy bien, excelente. Pues amigos, ya son las 8:58, pero bueno, con esta energía positiva les quiero agradecer porque pues sintonizaron el programa y también no se olviden de que pues aquí estamos no solo con Buenos Días Aurora, también con Good Morning Aurora. Mañana sintonícenos a las 8 de la mañana y yo pues no los veo hasta el próximo jueves, pero también el martes acompañen a Mónica que estará aquí con otras entrevistas y también pues Cortés, gracias por siempre apoyarnos a los latinos. Y recuerden que cuídense a sí mismos y siempre hagan el bien. Chao, chao, Aurora.